En las calles de Nueva York usted lo escucha constantemente, es un trabajador 100%. Son de la gueto. De la gueto. Directamente de Puerto Rico, Nueva York, el mundo. Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Pregunta para De la gueto. Fuego. Estamos aquí. ¿Qué tienes que tienen que saber? Talk to me. Dime, mamita. Saludos. De lo que te prende.com. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia de compartir ahora en tarima con tantos artistas? Fue una experiencia, me da increíble, explosivo. No había cantado en Madison hace como 4 años. Y en verdad, estamos aquí. Fue bien agotador porque estuve en Chile haciendo una gira. Subí flujo con Chile. Panamá, Nueva York. Pero en verdad, el cariño del público está todavía. Yo soy de Nueva York, yo soy mitad dominicano. So, this is my hometown. So it just feels good to come back again and just rip it, you know what I'm saying? Se siente bien. Me encantaría que me regalaras un saludo para loqueteprende.com. No está la cámara. Estás viendo loqueteprende.com, tú lo dices De la Ghetto, De la GZ. Stay tuned. De la Ghetto, dime, entonces, papi. ¿Qué esperas de la Ghetto de la nueva generación? Que viene muy fuerte, por cierto. ¿Qué te puedo decir? Espero muchas cosas, especialmente muchas cosas positivas. Hubo un tiempo que el género tiene como que un vacío, y ahora lo que está el género, pues hay mucho talento bueno que están haciendo muy buena música. Y nada, y viene el disco pronto, el movimiento. Y qué más, muchas cosas buenas vienen. Muchas cosas buenas. ¿Alguien más? ¿Qué se espera de la de ya haciendo más featuring, ya de lo que ha hecho en tu historia? ¿Qué viene diferente? ¿Qué está haciendo de la de diferente? Bueno, ahora mismo estoy trabajando mi álbum, se llama El Movimiento. Viene lo mismo, lo que es Masacre Musical, pero con un concepto más avanzado, mucho R&B, mucho reggaetón, temas en inglés. Venimos con más featuring americano que latinoamericano para este nuevo disco. ¿Con qué? Don García Rita de Record, ¿con qué artista americano te gustaría grabar? Te voy a decir productores duros, ¿entiendes? Productores del campo de Rick Ross, del campo de Drake, de Weeknd. Vienen muchas cosas muy importantes, no quiero decir todo porque no te vaya la sorpresa, pero stay tuned en mi website, De la Ghetto Real, Instagram, De la Ghetto Real, Twitter, thisisgz.com, Facebook, De la Ghetto Real. Ahí voy a ver toda la información mía. Double T, right? Dime. Double T? Double T. Ghetto. No, ghetto. Not ghetto like in Spanish. G-U. No, G-H-E, okay. Double T, yo. Please. Dime, papi. ¿Qué otro talento tienes de la ghetto que la persona, tu público, no conoce? Yeah. ¿Qué otro talento para ghetto? Exactly. Ha hecho ninguno. En verdad, yo he hecho de todo, ¿entiendes? Yo creo que ahora voy a salir con una bachatita bien sabrosa, producido por la gente de Óptimo. Que es un lado que la gente hace tiempo no vea de la ghetto. ¿Entiendes? Vemos como un lado ahora para este disco un poco más comercial, un poco más R&B, reggaetón. No cambia mi esencia, lo que es De la Ghetto, pero es un poco mainstream para todo el mundo. Un saludo. Loco perdido sin control. Lo quiero un montón, mi gente. Gracias, Jeezy.